Este día El Salvador ha roto todos los récords. Este día El Salvador ha roto todos los récords de todas las democracias en toda la historia del mundo. En toda la historia del mundo, desde que existe la democracia, nunca un proyecto había ganado con la cantidad de votos que hemos ganado este día. Es literalmente el porcentaje más alto de toda la historia. Es la diferencia entre el primero y el segundo lugar más alta en toda la historia. Y no solo hemos ganado la presidencia de la República por segunda vez, con más del 85% de los votos, sino que hemos ganado la Asamblea Legislativa con 58 de 60 diputados. Como mínimo. ¡Claro que se pudo! ¡58 de 60! Como mínimo, es posible que sea más. Sería la primera vez que en un país existe un partido único en un sistema plenamente democrático. Oposición junta quedó pulverizada. El Salvador este día ha vuelto a hacer historia. En el 2019 vencimos el bipartidismo que nos tenía sometidos y pasamos la página, le pusimos fin a la posguerra. Pero no teníamos gobernabilidad. ¿Recuerdan cómo peleamos con la Asamblea en ese tiempo? No dejaban que hiciéramos nada bueno para el pueblo. En el 2021, ustedes nos dieron no una mayoría simple que decían que era imposible lograr, sino la mayoría calificada en la Asamblea Legislativa, con la que pudimos el pueblo salvadoreño con sus representantes sacar a la sala de lo constitucional anterior, sacar al fiscal general anterior. Aprobar lo que necesitábamos para el plan control territorial. Y en marzo del 2022, aprobar el régimen de excepción. Dicen algunos que no viven en nuestro país, que no conocen El Salvador, que nunca han pasado aquí ni siquiera en una escala en el aeropuerto. Dicen ellos que los salvadoreños viven oprimidos,
que los salvadoreños no quieren el régimen de excepción. Que los salvadoreños viven con miedo del gobierno. Y yo les digo a los periodistas que nos acompañan esta noche, en total libertad, en total seguridad, aquí en el país más seguro de todo el hemisferio occidental. No me crean a mí, yo solo soy un político, solo soy un funcionario. Créanle al pueblo salvadoreño. Que se los está diciendo aquí en esta plaza, se los dijo en todas las encuestas de opinión nacionales e internacionales e incluso de la oposición, y por si no lo creían, se los digo hoy en las elecciones. El pueblo salvadoreño habló, y no solo habló fuerte y claro, sino que habló de la manera más contundente en toda la historia de la democracia en el mundo entero. Si eso no los convence, señores periodistas, si eso no los convence, señores de las ONG, señores de los organismos internacionales, de la ONU, de la OEA, si eso no los convence, nada los va a convencer. Gracias. El pueblo salvadoreño habló. ¿Y qué dijo este día? El pueblo salvadoreño dijo: queremos continuar el camino que llevamos. Me decía un periodista español, un saludo a todos los amigos españoles buenos. Me decía un periodista español de un periódico, bueno, Lo País, me decía un periodista español: ¿por qué quieren desmantelar la democracia? Y yo le dije: ¿pero de qué democracia nos estás hablando? Democracia significa el poder del pueblo. Demos y Kratos. De ahí viene la palabra democracia, demos y kratos. Demos significa pueblo y kratos significa poder, significa el poder del pueblo. Y si el pueblo salvadoreño quiere esto, ¿por qué va a venir un periodista español a decirnos lo que los salvadoreños tenemos que hacer? ¿De qué democracia habla? Él habla de la democracia que le dicen sus jefes allá en España. Pero esa no es democracia. Esa sería colonia, imperialismo, elitismo, plutocracia. Pueden llamarle como quieran, pero no se llama democracia. Porque la democracia es que los salvadoreños decidimos cómo los salvadoreños nos queremos autogobernar. Los salvadoreños escogemos nuestro camino. Los salvadoreños queremos ser amigos de todos. Los salvadoreños amamos España, Europa y todos los países de Estados Unidos. Los amamos y los respetamos. No les pedimos nada. No les pedimos dinero. No les pedimos donaciones. No les pedimos ayuda internacional. No les pedimos nada. Lo único que les pedimos es respeto. Respeto. Nosotros lo respetamos a ustedes. Respetamos su monarquía hereditaria. La respetamos. Pero ustedes están en la obligación de respetarnos a nosotros. Y dije al amigo español, por poner un ejemplo, pero aplica para todos los países del mundo. El Salvador quiere hacer comercio con todos. El Salvador quiere que todos vengan a visitarnos.
El Salvador abre las puertas de par en par para los ciudadanos de todos los países del mundo. Queremos que vengan, que nos visiten, que nos conozcan. Queremos ser sus amigos, sus aliados, sus socios. Lo que no vamos a hacer es sus lacayos. Y no es simplemente porque tenemos ese derecho, que lo tenemos, sino también porque nosotros ya probamos sus recetas durante 50 años y nunca funcionaron. La guerra inició oficial, la guerra civil salvadoreña, que dejó más de 85 mil salvadoreños muertos y 1 millón de desplazados. Fue patrocinada por dos poderes. Había un pleito entre Occidente y la Unión Soviética. Y querían pelear, pero no querían pelear en su tierra. Ellos no querían poner los muertos. Entonces decidieron pelear en otras partes del mundo. Y uno de esos lugares que cogieron para pelear fue aquí en El Salvador. Y nos engañaron y nos dijeron que nos matáramos entre nosotros y les hicimos caso. En los 70s empezamos a matarnos entre nosotros. Luego en el 81 nos dijeron los grupos guerrilleros deberían de unirse y formar un solo grupo guerrillero que pueda enfrentar al gobierno, que también patrocinaban por el otro lado. Y empezó oficialmente la guerra civil en 1981. Ahí nos seguimos asesinando durante 12 años más, hasta que ellos ya no querían la guerra porque ya habían arreglado su problema continental e internacional. Y entonces dijeron, paren la guerra, firmen los acuerdos de paz. Y nos mandaron unos acuerdos aplaudidos por todos los periodistas que ven allá. Aplaudidos por toda la comunidad internacional, aplaudidos por todas las organizaciones y las ONGs, puestos de ejemplo para los demás países del mundo, el ejemplo de la paz que se firmó en El Salvador. Pero solo los salvadoreños sabemos que fue una farsa, una total farsa. Y fue una farsa por tres razones. Primero, porque no consiguió nada para los salvadoreños. Solo sirvió para que los dos grupos se repartieran el pastel, se repartieran el botín. Segundo, porque todo lo que se suponía que no se iba a lograr en la guerra, que no se había logrado por las armas y que entonces se iba a lograr a través de los acuerdos de paz, no sucedió. Nunca hubo justicia social, nunca se invirtió en la juventud, nunca se redujo la pobreza, nunca se hizo nada. Pero principalmente los acuerdos de paz eran una farsa, porque aquí nunca hubo paz. Y solo un salvadoreño les puede decir que aquí no teníamos paz. Vivíamos en guerra, desangrándonos más que en la supuesta guerra. En la guerra civil que ustedes financiaron, nos desangrábamos todavía menos de lo que nos desangramos después. Pero esa también, las pandillas, también fue una receta importada. Porque cuando los desplazados de la guerra, algunos de ellos que fueron a los Estados Unidos y que fueron a vivir en guetos, ahí se formaron las pandillas. Y después el presidente Clinton decidió que iba a deportar a los pandilleros. Nos mandaron a los pandilleros en 1997 y, para postre, nos pusieron otra receta, que aprobáramos la ley del menor infractor, para que no pudiéramos arrestar a los pandilleros que estaban viniendo, que en ese tiempo eran menores de edad. No se preocupen, esta es la receta para que salgan del subdesarrollo. No se preocupen, esta es la receta para que consigan la paz. ¿Y saben qué hicimos? Le hicimos caso. ¿Y qué pasó? Las maras crecieron hasta que llegaron a controlar el 85% del territorio nacional y asesinaron a más de un centenar de miles de salvadoreños que hoy no están aquí con nosotros porque seguimos las recetas de esos organismos internacionales. Cuando ganamos las elecciones, no las del 2019, sino las del 2021, y cambiamos un poco del sistema político salvadoreño, el sistema judicial, la fiscalía, la sala de lo constitucional,
¿Qué dijeron ellos? Están desmantelando la democracia. ¿Y nosotros qué les dijimos? Democracia es el poder del pueblo. El pueblo salvadoreño ha votado por esto y esto vamos a hacer. Le pregunto, no a los salvadoreños que lo tenemos claro, le pregunto a estos organismos, a estos periodistas, les pregunto, ¿acaso hubiéramos podido ganar la guerra contra las pandillas con el fiscal Arenero? ¿Acaso hubiéramos podido ganar la guerra contra las pandillas con la sala de lo constitucional anterior? ¿Acaso hubiéramos podido ganar la guerra contra las pandillas sin aprobar el plan control territorial? ¿Acaso hubiéramos podido ganar la guerra contra las pandillas sin el régimen de excepción que ha sido renovado 24 veces? Para renovar el régimen de excepción se necesita, no hay mayoría, ni siquiera mayoría calificada, se necesita una supermayoría, y no solo una supermayoría, sino que se requiere renovar cada 30 días. Para lograr ese consenso, ¿se imaginan lograr ese consenso en la asamblea anterior? Con los maletines negros, nos hubiera costado todo el Tesoro Nacional pagándole a esos diputados ladrones para que votaran por lo que necesitaba el pueblo, y capaz ni aún así votaban por eso. Ah, pero esa sí era la democracia. Esa era la democracia que estábamos desmantelando, dijeron ellos. Y luego empezamos a vencer nuestro más grande mal. Y estamos a punto de ganar la guerra contra las pandillas. Pasamos de ser, literalmente, no es una exageración, no es una hipérbole, literalmente pasamos de ser el país más inseguro del mundo a ser el país más seguro de todo el hemisferio occidental. El país más seguro de todo el continente americano. ¿Y qué dijeron? Está violando derechos humanos. ¿Los derechos humanos de quién? ¿De la gente honrada? No. Tal vez pusimos prioridad en los derechos de la gente honrada sobre los derechos de los delincuentes. Eso es lo único que hemos hecho, y lo que ustedes a eso le llaman violar derechos humanos. Yo le pregunto a estos organismos, a estos gobiernos de naciones extranjeras, le pregunto a estos periodistas, ¿por qué desean que nos maten? ¿Por qué desean ver sangre de salvadoreños? ¿Por qué no están felices de que en nuestro país ya no corre la sangre que corría antes? ¿Por qué debemos morir nosotros y nuestros hijos para que ustedes estén contentos que estamos respetando su falsa democracia que ni ustedes mismos respetan en sus propios países? Una vez le dije a un grupo de embajadores, creo que ustedes, algunos de ustedes lo vieron, nosotros los admiramos tanto a ustedes, a los países desarrollados, a los países poderosos, los admiramos tanto que vamos a hacer lo que ustedes hacen, no lo que ustedes nos quieren ordenar hacer. ¿Alguna vez se han puesto a pensar por qué tantos ojos del mundo sobre el país más pequeño de América? Es un país que no tiene grandes recursos naturales, no tiene grande extensión territorial, no somos un país rico, no tenemos petróleo, no tenemos minas de diamantes o grandes minas de oro. ¿Cuál es el interés en El Salvador? ¿Por qué tanto hablan del Salvador? ¿Por qué tanto reportan del Salvador? ¿Por qué todos vienen a cubrir la elección del Salvador? Porque simple y sencillamente le tienen miedo al poder del ejemplo. Los salvadoreños somos dueños de un país muy pequeñito, un país relativamente pobre, un país
aún subdesarrollado. Pero los salvadoreños le hemos dado el ejemplo al mundo entero de que cualquier cosa se puede solucionar, cualquier problema se puede arreglar si hay voluntad de hacerlo. Muchos nos ven ahora, nos están viendo en toda América Latina, nuestros hermanos latinoamericanos, nos ven desde Ecuador, desde Argentina, desde Brasil, desde Canadá, no hermanos latinoamericanos, pero ahí levantaron la bandera, desde Canadá, nos ven los hermanos de Honduras, nuestros hermanos de Guatemala, de Costa Rica, nos están viendo ahora desde Chile, desde México, desde los Estados Unidos. Y dicen, ¿qué es lo que están haciendo los salvadoreños que resuelven sus problemas y nuestros gobiernos no pueden resolver los nuestros? La respuesta es que los salvadoreños nos hemos unido. Aquí no hay polarización, señores. Como siempre, habrá un pequeño grupo opositor. Eso es normal en cualquier país libre. Siempre va a haber un grupito que no quiere y tienen derecho a no querer. Pero aquí no hay polarización. El 85% de los salvadoreños han votado por continuar el camino que llevamos en plena libertad y en plena democracia. Y ahora que nos vieron hacer un milagro, que la verdad hay que darle la gloria a Dios. Porque ¿qué somos nosotros si no herramientas todos? Herramientas de Dios. Dios quiso sanar nuestro país y lo sanó a través de un pueblo unido que decidió dejar el pasado atrás y decidió tomar las riendas de su propio destino. Ya veo los titulares. Bukele menciona a Dios y el país debe ser laico. Es que hasta eso nos quieren imponer, que seamos ateos. Nosotros respetamos a todas las religiones, respetamos a los ateos, a los agnósticos, los respetamos y somos sus amigos, pero déjennos creer en Dios. Y déjennos darle la gloria si así lo queremos. ¿En qué les molesta? ¿En qué les afecta? Ah, tal vez les afecta el ejemplo, porque tal vez las poblaciones de sus países a las que les han metido el ateísmo empiecen también o vuelvan a creer en Dios. Ustedes han visto, gracias a Dios y gracias a este pueblo noble y unido, cómo El Salvador pasó de ser el más inseguro al más seguro. Ahora, en estos próximos 5 años, esperen a ver lo que vamos a hacer. Porque seguiremos haciendo lo imposible y seguiremos demostrándole al mundo el ejemplo del Salvador. Que Dios los bendiga a todos y muchas gracias.